Estamos aquí, tenemos la desviación de Cuesta Campa y Cerro de San Pedro. Por la Zapatilla. Mira, aquí está el letrero. Ajá. Aquí tenemos enfrente lo que es, viene siendo la instalación de Minera San Javier. Aquí ya es el cruce de camino, ¿sí? Claro que la gente se va para allá por aquel camino a San Pedro. Esta es la parte muy desconocida que agarramos en la Cuesta de Campa. Y realmente la vamos a dar la vuelta. Pueblos muy antiguos también. Y tienen su historia interesante. Estamos llegando a la Cuesta de Campa. Una de las comunidades de beneficios de Capitán Caldera. No, en otra. Me gusta entrar con esto, pero yo quiero ver las casitas para pasarla. Sí, pueblos muy antiguos, como dice Paulino, que pertenecieron a la época, desde la época del Capitán Caldera. Todos sus capitanes empezaron así a dispersarse a las diferentes regiones, ¿verdad? De lo que hizo San Pedro, a poner y a fundar sus haciendas, ¿verdad? Y acá tenemos ya ruinas verdaderamente antiguas. Como pueden ver, obviamente son ruinas, pero tienen el carácter todavía de tiempos muy viejos, ¿verdad? Era la hacienda del conde de Cuesta de Campa, de Campa y Cos. Se ha ido transformando, obviamente, el edificio, pero mantiene, por ejemplo, los muros de adobe, los cimientos, los marcos, las jambas, la herrería. Herrería de las ventanales, de las puertas, de mezquita, ventanas, todo es original. Con las ruinas, como puedes ver aquí, muy, muy interesantes. Claro que el paso del tiempo nomás estas ruinas con el paso del tiempo como se han deteriorado. Sí, pero si te fijas le echaron estilo, ¿eh? Ve los marcos de los de entre paños ahí y de acá tienen un estilo pues así morisco, ¿no? Calas, ¿verdad? Las calas son esas huellas, evidencias de la coloración y pigmentación que utilizaban, que eran todas naturales. Ahí todavía los portones ya viejos de mezquite con sus goznes, ¿verdad? Y estas pinturas originales, estos tintes originales, que son pintura de cal, ¿verdad? A la antigua, ¿verdad? Un muro, de veras impresionante, ¿ve? La altura, las gárgolas de bajada de agua, de cantera, y cómo se redondea ahí, mira, el marco de esa pequeña puerta. Todo esto es historia, obviamente, historia viviente, ¿no? Y desde luego, el interior, el techo, seguramente. Un doble piso aprovechando la altura, y ahí están todos los tablones y los polinos esos antiguos. Ese arco, qué fregón. Todos esos detalles son interesantísimos, que se pierden, ¿verdad? Pero llevaban un cálculo muy preciso. Y fíjate cómo se transporta el antiguo mundo al nuevo. Ese arco es romano, ¿sí? Es de técnica romana. Y luego lo entrelazas con estos arcos más moriscos de los moros. ¿Cómo todo eso los españoles lo trajeron? ¿Verdad? Sí, así es. De aquí Cuesta Campa. Lo tenemos. Hoy en día lo tenemos en ruina, pero lo tenemos.
imagínate el edificio en su punto, en su apogeo. En su tiempo, ¿cómo haber estado? Sí, no, imagínate, bien pintado, todo escondidito, y esas pinturas, esas decoraciones florales, que me imagino corrían hasta allá, ¿verdad? Sí, supongo yo que sí. Pero ya quedan pocos vestigios de todo, pero todo eso. Perro, dos guardianes. Era parte de la... ¿También de la hacienda? De la hacienda. Donde vemos, pues, varios detalles, ¿verdad? Escondidos. Y todos los huecos de donde entraban los postes, los polines. Sí, ahí se que ven. Soportaban los techos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Como podemos ver, la vida sigue su movimiento igual que antes, ¿verdad? Claro, los todavía vaqueros, se conserva eso. Se conserva esto en los es parte del atractivo de esta ruta, ¿no? Es que la gente viva todo esto. Ve los contrafuertes, el tamaño de esos contrafuertes, ¿verdad? No solamente son elementos decorativos, sino que son de soporte, obviamente. Claro. Unas fortalezas. Sí. Sí, cierto, mira, las características, parece una pequeña capilla, pero nos informan que era una bodega, una trojita. No había cemento, obviamente. Pero la argamasa, Paulino, argamasa, cal, arena. Y me cuenta una anécdota muy interesante, que el abuelito, que le echaban leche de vaca, obviamente, ¿no? Y hacían la revoltura, y eso le daba la consistencia centenaria, ¿verdad? De que estas piedras, estas rajuelas de piedra de cerro, que le llamamos, pues para que las muevan va a estar canijo. Sí, no. Si los siglos lo han soportado. La iglesia de Cuesta de Campa, como todos los pueblos y todas las comunidades importantes y las haciendas, tienen su iglesia, ¿no? Aquí tenemos la iglesia de Cuesta de Campa, que fíjate, Paulino, y amigos que nos escuchan y ven, aquí está posiblemente el acervo más grande e importante de arte sacro, de reliquias. De la comunidad. Alguna vez el padre nos permitió entrar, a mi hermano y a mí. Es un museo ahí adentro. Tiene un cuarto con reliquias que no te imaginas, que han cuidado celosamente los mayordomos, ¿verdad? Y a mí me sorprendió porque nunca esperé verlo aquí, pero aquí adentro está. Esto realmente es muy común en el municipio. Cuando vas viendo para abajo, de repente encuentras artefactos como lo que tiene Paulino, con una cuchara, obviamente vieja, ¿sí? Que tiene su valor histórico. Tiene plata y tiene aleación de velas. Está limpiando la de encino, al fondo en el altar. Ahí está el tronco de encino, que cuentan que es milagroso, ¿verdad? Por eso se le llama aquí la iglesia del encino. Ahí se ve el tronco y las imágenes religiosas. Es un templo pequeño. Estamos ante uno de los templos más antiguos, ¿sí? Desde su base, que obviamente el capitán manda construir aquí en su real. Este sí era su real.
con las características de los sacristías españolas, ¿no? Uh-huh. Puedes ir a España y das de cuenta que estás ahí. Y las fachadas son de un barroco simple, que le llaman, austero, no muy adornado, aplanados, ¿sí? Con sus torres más cortas, pero más semejando lo que son fortalezas que iglesias decoradas, ¿no? Claro. Por las razones que yo les platicaba, que eran zonas totalmente peligrosas para los españoles y los mestizos. Para contención. Contención, exactamente. Uh-huh. Aquí vamos a alcanzar a... Ah, sí. Tú estás alto, Ismael. Hey, un poquito. Aquí puedes hacer un paneo de la construcción del atrio. De la sacristía, mejor dicho, y el patio interior, que fue remozado, ¿eh? Sí, sí, aquí hay, ya va. Ya. Estamos viendo aquí las piedras de molienda, ¿verdad? Las ruedas de molienda que se utilizaban para la trituración. Para la trituración de la piedra, del mineral. Exacto. La molían, la quebraban. Estas las movían, obviamente, fuerza animal. Con base de mulas. Bueyes. Obviamente el peso, imagínate nada más, ¿verdad? Pero esta es la piedra que trituraba la roca mineral para después ya en el proceso de beneficio, ¿verdad? Ya más pequeña, ya más separada, se utilizaba lo que es el mercurio o la amalgama, ¿no?, antigua, para separar minerales de piedra. La puerta de entrada, ¿sí?, de los escurrimientos naturales, obviamente, de los cuales abastecían los mineros, el capitán sobre todo. Aquí llenaban, aunque no lo que se llenaba este tanque, este suministro, por medio de varias tomas como esta. Aprovechaban las bajadas naturales de las caídas, ¿no? Claro. Si te asomas, pues es un tanque, una presa, es un contenedor, ¿verdad?, de agua antiguo, de mampostería, igual como todo de piedra de cerro. Pero aquí, de aquí lo sacaban por medio ¿cómo se llamaba esta? Pues eran sistemas hechos a base de madera de mezquite, donde extraían el agua, ¿verdad? Por Si ves, Ismael, aquí tenemos todo lo que es la prensa. Pero aquí ellos se abundaban. Se abastecían. Se abastecían del agua. Exacto. Lo que es, históricamente es una joya. Oye, esto parece parte del molino. Este fue el patio molino. Pero lo que voy es esto: esta hacienda con toda seguridad perteneció a Miguel Caldera, el capitán mestizo, ¿sí?, quien es el padre fundador de todo el Valle San Luis. Esta es la hacienda de beneficio. Cuando hablamos de hacienda de beneficio, es una hacienda, un taller de minería. De minería. Donde se extraía todo el mineral. Todos los fierros, de las piedras, ¿verdad?, los metales. Estamos hablando que aquí fue parte de la vivienda de aquí Caldera. Aquí es donde seguramente el capitán Miguel Caldera pernoctaba, es decir, se quedaba a dormir, tenía su habitación, su espacio, porque este era su taller, propiamente era de él, este era completamente de él. Entonces, yo le explicaba a Paulino que aquí estamos parados frente a una de las construcciones antiguas que parten desde el siglo XVI, es decir, 1593-94, ¿sí?, en cimientos y en algunos muros, en la chimenea, ¿sí?, en la chimenea de fundición, en los muros de lo que eran los talleres de trabajo. Aquí era un taller de trabajo propiamente, no era ningún lugar de descanso ni placer. Aquí el capitán venía, checaba a sus trabajadores, que eran inclusive guachichiles, mestizos, dos que tres españoles, y él aquí pernoctaba, dormía. Y aquí vigilaba también los ataques de los guachichiles que venían del oriente y que bajaban al valle y atacaban todas las haciendas y las poblaciones y las rancherías. ¿Tú, Rancal? Listo. Y lo estamos viendo, lo que es la chimenea de fundición, ¿verdad? Claro. Roberto, claro. Pasas para acá para que me ayudes a explicar. Claro que sí.
del funcionamiento de la chimenea. Claro, aquí originalmente se llamó el Real del Monte de Caldera. Todos los reales en Pachuca, en el Valle de México, eran reales del monte. Y aquí por Caldera era el Real del Monte Caldera. Uh-huh. Y aquí está la joya arquitectónica, aquí está la pieza clave de la extracción, que es la fundición. De la extracción del mineral. Claro, claro. Y acá adentro se llevó a cabo, imagínate las toneladas de mineral que salió de este inmueble. Volvemos a ver el caliche. Volvemos a ver esas mezclas de piedras y puedes asomar un poco el paneo hacia adentro. Hacia arriba. A lo mejor ves muros con tizne todavía. Oye, Roberto, ¿cuántas crees que haya de estas en San Luis Potosí? Mira, este tipo de chimenea. ¿Estamos hablando de mezquití? Estamos hablando que a lo mejor, híjole, difícilmente hay una chimenea. En charcas puede haber. En charcas, posiblemente acá en Jesús María, podemos encontrar alguna base, porque ahí también hubo haciendas de beneficio. Pero yo vuelvo a recalcar, la joya de las haciendas de beneficio del XVI, del siglo XVI, es aquí. Pues muy buenas tardes, teníamos excelentes tardes. Paulino, acabamos de inaugurar la ruta de los cinco pueblos de la Caldera histórica, de aquí en el Museo de San Pedro. Fue todo un éxito. Muy bonito. ¿Qué les encanta más del recorrido? La historia, ¿sabes? La historia. Saber que hay construcciones de hace muchísimos años, siguen fuertes la gente también, los paisajes. El paisaje que es la tierra. Y ya nos tomamos muchas vacaciones. Se está cumpliendo el objetivo, ¿verdad?, por el cual este proyecto ha sido diseñado y proyectado de la mano a ustedes, a nosotros, de Paulino, de su servidor. Esperamos que sea todo un éxito. Esperamos que sea un éxito y que nos estén viendo. Los invitamos a hacer el recorrido de los cinco pueblos de Caldera. Felicito mucho a Ismael, que ha sido una pieza clave. Esta profesión, ¿verdad? Well, you're welcome to visit our tour around San Pedro. Historical, touristical. You're going to love it. It's wonderful. You can take a lot of photography, a lot of information. And you're always welcome to Cerro San Pedro. Déjate venir. You know, all right? Thank you. Hemos regresado bien satisfechos, el público se fue contento, ¿te imaginas? Madrísimo. Fue un éxito el primer día del primer recorrido. Tan es así que ya no San Pedro, la gente nos ve, oye, ¿de dónde vienen? Que todo esto. Tenemos un municipio tan hermoso. Es hermosísimo, no tienes idea. Un municipio que tiene historia, mucha historia minera. De... Claro, claro. Historia minera, sobre todo. Minera. Fundamos San Luis Potosí, fundamos muchos pueblos. ¿Qué más queremos? Y no mucha gente de aquí mismo del estado de San Luis Potosí no lo conoce, desconocen todo el tesoro. Miren que lo que está allá fue en la serranía, es garantizado, es garantizado. Después, mira, degustar una buena comida aquí de Esmeralda, de Paulino Nava y familia. Hombre, ¿qué más quieren? Los esperamos. Les voy a proporcionar el teléfono a los que se pueden comunicar para viajes. Su servidor aquí en Restaurante La Esmeralda. Aquí los esperamos y seguro que va a ser un viaje, una experiencia inolvidable para ustedes, tanto para la degustación como la cultura, historia y turismo. Los esperamos, no dejen de hacer un recorrido.
los cerros de San Pedro, los pueblos de Caldera. Amigo, esperamos.